tiene vínculos directos con el ejército búlgaro y milita en la Liga Profesional de Bulgaria. Desde su formación, el CSKA ha ganado 31 títulos de Liga y 20 Copas de Bulgaria, además de ser el mejor club del fútbol búlgaro, basándose en las estadísticas nacionales de todos los tiempos. A nivel internacional, el CSKA ha llegado a 2 semifinales de la Copa de Europa, 4 cuartos de final en la misma competición, y a una semifinal de la Recopa de Europa, por lo que es, también, el mejor club de Bulgaria en las competiciones europeas de clubes. Los colores del club desde su origen, son el rojo y blanco. El estadio del club, es el Bulgarska Armia, que traducido quiere decir Estadio del Ejército Búlgaro. Cuenta con una capacidad para 22.500 espectadores. El tradicional rival del club es el Levski de Sofía, con quien disputa el derbi eterno de Bulgaria. Nos remontamos a los inicios del club. En mayo de 1948, se alcanzó un acuerdo entre el FDV y el FK Septembrí Sofía, para unirse bajo el nombre de Septembrí Prite SDV. El contrato fue firmado el 5 de mayo de 1948, que se considera oficialmente la fecha de la fundación del club. El primer partido oficial del club tuvo lugar el 19 de mayo de 1948, contra el Slavia Sofía, que terminó en empate a un gol. Es remarcable decir, que en los primeros años, el club cambió varias veces de nombre. En 1950, se añadió al nombre oficial, el término Narodna, que significa los pueblos, y que cambió a Casa Central de las Tropas del Pueblo, o CDNV para abreviar. Entre los años 1954 y 1962, el CSKA, marcó uno de los periodos más exitosos para los rojos, ganando 9 títulos de liga consecutivos, un hito sin precedentes en el fútbol búlgaro, y participó en la segunda edición de la recientemente creada Copa de Europa. En 1967, el club firmó su primer logro internacional importante, al llegar a las semifinales de la Copa de Europa por primera vez, midiéndose al Inter de Milán. 3-2 empates a un gol, se forzó un tercer partido de desempate en el que el CSKA perdió 0-1. El club logró el título en 1969, con la ayuda del recientemente fichado Petar Cekop, que llegaría a convertirse en el máximo goleador búlgaro de todos los tiempos, un récord que aún mantiene hoy en día, con 144 goles. De 1971 a 1973, el CSKA ganó 3 títulos consecutivos, y protagonizó una de las mayores sorpresas en el fútbol europeo, cuando eliminó al 3 veces campeón de Europa, el Ajax de Ámsterdam en la Copa de Europa de 1973. La temporada 1980-81 volvió a ser exitosa en el panorama internacional para el CSKA Sofía, ganando el título de Liga de Bulgaria, y eliminando en primera ronda al bicampeón de Europa, el Nottingham Forest. La temporada siguiente, el club alcanzó nuevamente las semifinales de la Copa de Europa, tras vencer a la Real Sociedad en primera ronda, al Glentoran Belfast en segunda ronda, y al Liverpool en cuartos de final. En la semifinal, los rojos no pudieron superar al Bayern de Múnich. En 1985, debido a una polémica final de la Copa búlgara, entre el CSKA y el Levski, que ganó el CSKA por 2-0, por decreto del Comité Central del Partido Comunista Búlgaro, ambos equipos fueron disueltos. El CSKA pasó a llamarse Sredets, y el Levski fue rebautizado Vitosa. Alcanzan otro éxito internacional, al llegar a las semifinales de la Recopa contra el Barcelona en 1989. En ese equipo, destacaba el famoso Risto Stoichkov, que fue fichado un año más tarde por el propio Barcelona. A principios de los años 90, el Ministerio de Defensa concluyó su afiliación con el club. Con la entrada del nuevo milenio, el club logra ganar 3 ligas más, siendo su último campeonato de liga hasta la fecha, el de 2008. En la liga conquistada en 2003, estableció un récord con 13 victorias consecutivas en el campeonato de Bulgaria. Tristemente en 2015, debido a una difícil situación económica que llevaban arrastrando desde años atrás, el CSKA Sofía fue excluido por primera vez de la primera división de Bulgaria, y condenado a jugar en tercera división. Se estimaba que su deuda era entre 10 y 15 millones de euros. En 2016, conquistan la Copa Búlgara, siendo el primer equipo en hacerlo desde la tercera división, y además logran ascender hasta la segunda división. Pero debido a que el club compró directamente la licencia del Litex Lovech, logran jugar directamente en la primera división, sin tener que jugar en segunda.
Según muchas encuestas, el CSKA Sofía es uno de los dos clubes más populares de Bulgaria, con alrededor de 180.000 seguidores organizados en 798 clubes de fans en todo el mundo, y en casi todos los países en los que hay un gran número de búlgaros. El club de fans oficial se formó en 1990 y, hasta la fecha, es el más antiguo de la capital de Bulgaria. En la actualidad, el club intenta volver a conectar con los éxitos del pasado, que le han convertido en el equipo más exitoso en la historia del fútbol búlgaro. ¿Te ha gustado el video? Si es así, puedes suscribirte, o apoyar al canal, con una donación. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, o en el texto de descripción del video. Si deseas que te haga un video sobre el equipo que quieres, puedes hacerlo, enviándome una donación de mínimo 5 euros, o dólares, indicando en la donación el club del que quieres que te haga un video, y sobre el cual existe información en internet.